Ajá, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Hello, Oli. Bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Buenas ¿cómo les noches, va? Teacher. Hola, Georgie. Hola, Zule. Hola, Ruti. Hola, David. Hola, a Jennifer. Hola, David. ¿Cómo les va? Muy cansado y estresante el día. Ay, ya sé. Ya somos dos. Si yo me voy sentando. Me ha tocado volar, literalmente volar. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? Pues hasta ahorita no sé, porque tengo algunos exámenes pendientes el viernes. Bueno, mañana tengo uno y el viernes tengo otros. Bueno, tengo consulta para que me dejen los otros, así. Pero ahí va, Y pero bueno, nunca me siento bien. bueno, primero Dios todo salga bien y que esté bien. Gracias, gracias, Jennifer. Dentro de lo que cae, yo digo que sí. Ahorita me siento bien. Ya me cambió medicamento el doctor, así que ahí voy. Y me ¿Cómo dejó está, otro. teacher? Buenas noches. Pues mira, aquí en la carrera, con hambre. Sí, algo así alcancé a leer, pero Sí. espero que esté bien. Es que fíjate, no, yo fíjate que dentro de lo que cabe, sí. Lo que pasa es que en teoría yo estaba ya en la clínica del doctor a las 4. Fíjate, a las 4. Pero Wow. como, pues sí, ¿verdad? Los especialistas no tienen hora de llegada. Ya, Entonces el pobre doc llegó a las 5. Imagínate. Y antes que mí habían 4 pacientes. Bueno, 3, la verdad. Pero la número 5 pasó antes que todas porque era una señora que llevaba una complicación. Es hipertensa y diabética al mismo tiempo. Entonces se sentía mal. Y la tuvo que pasar primero. Pues era lógico, ¿verdad? Era lógico porque la chava iba, pero mal. Y con ella se tardó, yo creo que de barato unos 45 minutos. Ay, no, pero Imagínate. ¿es privado o en el seguro? En este, no, en este sí fue privado, porque el seguro ahorita ya no hay. Si A todavía menos que sea de estuviera. emergencia. No, a menos que sea de emergencia. El ma mañana, si es, me tienen que dejar un mapa que es como ver como más que todo cómo está tu sistema cardíaco, hipertenso y toda la vaina. Y el viernes sí me toca ir al seguro, porque el doctor me va a ver allá, como el de este seguro también. Ah, okay. Ay, pero me va a tocar madrugar porque a las 7:30 me toca. Pero ya le voy Sí, a mi jefe y no hay sí. problema. Sí, pues sí, tengo que tener varios controles ahorita. Bueno, Imagínate. pero ojalá que todo le salga bien. Ah, yo espero que sí, pero ya me dejó un montón de. Hoy me dejó unas vitaminas, un montón de cosas que a ver, las tengo que empezar a tomar desde ya. Ah, pero bueno, ni modo. Bueno, sí. Sí, fíjate. Pero qué bueno que ya esté acá. Ay, yo sí, yo venía corriendo, porque venía desde la zona médica, venía yo. La colonia médica. Esa vaina. Ajá, sí. Híjole. Y mira, cuando llegué estaba un tráfico, pero por Dios, Sí. qué horrible. El típico Horrible. tráfico de las 3 de la tarde, 4 de la tarde. No, hombre, pues estaba horrible, estaba peor. Uy, eran las Sí. 6:00 y todavía no había bajado el tráfico. Yo le dije ahorita a los chicos de Insafor, no hombre, bicho, espero yo llegar porque ahorita como está, pero mira, en 40 minutos volé, no, en 20, perdón, en 20, volé. Yo dije, nos vamos a ir el viernes con estos bichos, pero no, mira, volé y aquí estoy. Y hasta el Wiki y el Cherno los tuve que medio apapachar porque venía volando. Ay, Sí, sí, pero ni pero qué modo. bueno. Ay, sí, de plano, yo estoy feliz de haber venido on time. No. Ay, no sé. Menos mal que. ¿Cómo se pronuncia el contrario? Se ¿De qué? escribe delayed, algo así se escribe. ¿Cómo? El contrario de on time. Delayed. Delayed. Delayed es tarde. Si Ajá. vos llegas tarde, on retard. Y si Ah, vos okay. decís A que es tiempo. on time, Ajá. pero si por ejemplo vos decís que vas a llegar, pero estás como que casi como corriendo un poco tarde, por decir así, Ajá. como que ponele tu cita es a las 3 de la tarde, un ejemplo, pero según Wise, dice que vas a llegar a las 3:15, ¿verdad?
Entonces estás como corriendo, pero a la vez estás con retraso, por decir así. Ajá. Entonces tú dices running late. Running late. Running late. Ajá. Pero en el caso de, por ejemplo, en los aeropuertos, donde los vuelos dicen on time y sale la otra que es delayed. Es que está, ¿cómo te puedo decir? Como que no va a llegar justamente a cabal, como retrasado. Como on retard, como digo yo. No está retrasado. Que va a llegar porque te confirma que el vuelo va a llegar, pero que va a llegar a la hora que tenía que haber llegado, pero va a llegar. Ah, ok. Ajá, delayed, que está como un poquito retrasado, correcto. Y on time es que viene cabalito a la hora. Ah, ya aprendí algo más. Sí, no, eso está bueno, porque yo también sé mucho de aeropuerto, porque trabajé en una aerolínea. ¿En serio? Sí, pero como agente de equipaje y de reservaciones de vuelo. Por ahí viene el acento. ¿De qué? ¿Cómo viene el acento? Ah, ya. Por ahí se ha pegado. Podría ser, a lo mejor, quién sabe. Sí, fíjate, aprendí un montón de cosas, solo que yo entraba a las 4 de la mañana. Yo quería ser aeromoza. Ay, ay, ay. Me corre. Esos chicos, las aeromozas, no tienen días libres, no tienen holidays. Ay, no tengo una hija. Entonces, no es mi profesión. No, definitivamente no tienes holidays. Iba a agarrar un curso que valía como $4,000. Demasiado. Pero demasiado, sí, yo también pensé lo mismo. Demasiado en Guatemala, plata. Sí, no, pero demasiada plata. Pero después me arrepentí porque, puchi, que bastante dinero. No, hombre, mira. Y por mi hija es mentira. A veces uno soltero es otra vaina, pero ya con chamacos, a uno tiene que pensar primero en ellos y después va uno. Sí, por eso es que yo siempre quise, mi mamá igual va, me iba a ayudar a pagarlo, pero me dijo, ¿a dónde vas a dejar a tu hija? Y en realidad no tengo con quién dejarla. No, por eso mejor aprender inglés. Lo vas a aprender bien y ya vas a ver que puso poder trabajar en un call center y desde su casa. Está con tu baby. Eso sí. Esa es una ventaja de hablar varios idiomas. Que opens many doors. Yo aprendí a hablar medio francés, pero cuando estaba en el instituto. O sea, sí puedo dialogar más o menos el francés, porque ese me gustaba más que el inglés. Es muy bueno, sí. Ah, pues entonces pero vamos a platicar. Entiendo más. ¿En serio? No. Ajá. Es que sabes lo que pasa, que el francés, como el portugués, el italiano y el español, son lenguas romances y todas vienen del latín. Entonces, y tú hablas español, es tu idioma, se podría decir, primero, ¿no? Sí, nativo. Entonces, por eso es que tu cerebro está más acostumbrado, porque no creas que aprender español no es fácil. Para un europeo o un británico o un americano, aprender español no es fácil. Por muchas modalidades regionales que nosotros tenemos. ¡Y hay un montón! Imagínate, solo en El Salvador. Si nosotros le decimos chunche, voladito, cuenterete, ¿verdad? Pasame esa cosa. Y eso puede ser una mochila, puede ser un par de zapatos, puede ser una pelota, o sea, puede ser un montón de cosas. Solo para mencionarte un ejemplo, en El Salvador. No digamos a nivel latinoamericano. Ay, Dios guarde. Sí, no creas, aprender español es otra cosa. Y no es lo mismo aprender un español que tú te vayas a España y aprendas el español a que vengas a Latinoamérica y aprendas el español. Yo tenía... Sí, porque ellos hablan como bien diferente a nosotros. Yo o tenía, sea, por ejemplo, más o menos. Fíjate que mi profesor de francés se llama Thomas Neron. Él es de León. Sí, él es francés.
él estuvo aquí en El Salvador, él era profesor de la Alianza Francesa, yo ahí aprendí francés, y él era, su esposa era salvadoreña, y para colmo más les he llamado igual que yo, digo, ah, pues tengo cuerpo de Tomás que galán, nada que ver. Bueno, él era más salvadoreño que yo, porque le gustaba el fresco de carajo y libre al faz. Imagínate. No era de la Alianza, ya me acordé. Vaya, y le gustaban las pupusas de papelito, cochinito, etc. Pero lo que te quiero decir es que Tomás, su profesión es profesor, pero profesor de español. Entonces, cuando él en Francia estudió para el profesorado. Entonces, para aprender más español, pues obviamente se mudó a España, ¿no? Europa, ¿no? Bueno, y aprendió y toda la cosa. Y él contaba que cuando él vino aquí a El Salvador, se dio cuenta de que él no hablaba español. En serio, me dice, no hablaba español. Primero porque los franceses así somos bien así, ¿eh? Somos menos expresivos y toda la cosa. Y aquí... Desde la primera vez te dan un abrazo, un besito y tapaparte, entonces ellos no son así, ¿verdad? Entonces, desde la manera de ser de uno de latino, hasta las palabras y todo, él se tuvo que aprender. Pero como era su profesión, profesor, y como es bien chispa, ese se aprendió casi todos los, le podría decir que los idioms que tenemos nosotros en El Salvador. Porque una vez, fíjate, iba corriendo en la Alianza. No tenía carro, bien me acuerdo. E iba, pero así, ve el pobre, sudando la gota gorda. Y cuando llegó, habló en español, porque hablaba muy bien el español para ser francés, bárbaro. Y entonces decía, Tomás, ¿y qué te pasó? Le preguntan las muchachas, ¿verdad? De recepción, hablando en español. Y le dice, que no tengo carro y me tocó venir a pata. No, otro así, ve. Ya este no era francés, bien. Francés, francés, era pata, dije yo. Y otro, wow. ¿Vean? Entonces, él como, fíjate que lo que me gustaba él es que, aparte de que era muy inteligente, bien guapetón, guapísimo. Sí, los españoles son como más. Es francés, pero ay, que no se la picaba, sino que era una persona que realmente humilde. Había estudiado lo que a él le gustaba y lo hacía, eres humilde, la verdad que es bastante humilde. Y él era una persona que se preocupaba por vos por aprender. O sea, le gustaba su vocación. Exacto. Porque no cualquiera. El Salvador, precisamente, a ayudarle a los profesores, a los salvadoreños, a hablar bien el francés. En la época de él, había una alianza con la Nacional, de lo que estaban estudiando lenguas modernas, para que los chicos sacaran en la Alianza Francesa su especialidad para ser profesores de francés. Él lo daba, y a veces tenían convenios con Francia para que se iban allá como apoyo a los profesores franceses para en el caso de español, de la gramática española. Ellos vivían un buen tiempo allá, y al mismo tiempo les ayudaban a ellos a perfeccionar su francés. Entonces cuando venían, venían más pulidos, o sea, que era como dando y dando, por decir así, pero solamente tenías que ser soltero. Para hacer eso. Ay, tienes que ser soltero. Exacto. Estabas en Francia un año. Eso sí. Fíjate, en la época de Tomás. Pero vieras que era súper chévere hablar con él. Entonces, a mí me encantaba eso. Porque era una persona que realmente se preocupaba por ti. Y cuando pronunciábamos mal, se le salían los grandes ojos azules. Casi le daba un colapso a Tomás. Pero fíjate que era bien lindo. Porque gracias a él, nos pulió muchísimo en la fonética, en la pronunciación, en la entonación. Nos enseñó incluso francés canadiense, que es totalmente diferente al francés estándar. Entonces, a mí me gustó muchísimo. Lástima que él, por lo del COVID, ¿verdad? Y también porque sus papás son mayores, se tuvo que ir de regreso para Francia. Y ahorita no ha vuelto. Pero por lo menos sé que está bien. Porque ya le escribí y me contestó. Pero sí, bien, súper buena onda mi profesor de francés. Yo me hace falta porque sí que lo fregamos, pero al mismo tiempo nos ayudó muchísimo. Y en esa época él estaba en Telus, y ahí había cuenta francés. Entonces, si vos estabas allí, adentro de Telus, te llevaba a la plataforma para que vos escucharas a los muchachos. Y así también ibas agudizando tu oído. Verás qué chido. Más a mí me encantaba estar con él. Yo lo veo tarde y noche.
Súper chido. Y uno aprende. Me hace falta mi profesor de francés porque sí me ayudó muchísimo. Pero ni modo, se tuvo que ir. No es cierto. Y que ahorita tal vez vamos a ver cuando nos metemos a dar clases de francés, pero ahorita solo es puro inglés. Bonjour, monsieur. Je fiance. Ajá. Y acuérdate que tú eres madame, porque ya eres casada o ya eres como bebé. Ay. Los chicos que son solteras son mademoiselle. Y los chicos que están aquí solteros son garçon, pero también garçon. Ajá, y los que están casados sería monsieur. Monsieur. Ajá. Exactamente. Solo me acuerdo cuando el profesor, si no le decíamos bonjour, monsieur, je pense, no podíamos entrar a la clase. Exactamente. ella le está diciendo buenos días, señor, ¿puedo entrar? Lo que está diciendo ahorita. Ay, no. Bueno, después de hablar de pulpos floradores y de periquitos de estándar, gracias, Sile. tenemos a varias gente aquí, mira, tenemos ya a David, a Claudita, que casi le da un colapso porque pensaba que se tenía que aprender la canción, la chanson, ¿verdad? Está Joanita, está Yuri, Raulito, aquí está, está también, también Zule, las dos Zule, está Eneida aquí, está David, Leanita, ya está, Carmencita también, el Alejandro que ya va a entrar, el teacher, ya le va a dar la clase, el teacher, no yo, está Jay-Z también, está Verónica, hello, yeah, muy bien, y está Mervin, muy bien, tenemos casa llena, perfecto, fíjense, what day is today, guys, by the way, ¿qué fecha es hoy? What day is today? Monday 14, November 2022. ¿O le dan vuelta a la tortilla? November 14, very good. Recuerden, es ordinal. Tiene un airecito por ahí en el 14. 14. Very good. Exactly. Today is November 14. Hey, estamos a una week de terminar. ¿Qué les parece? Incredible, right? Woohoo! Ya, bárbaros. Muy bien. Ya estamos de picada. Espero que les haya ido bien con la son. Ya les voy a mandar otro song también, pero que tenga lyrics. Para que ustedes vayan. Yo la tuve que poner, teacher, inglés-español para ir entendiendo. No, pues no hagas eso. Nunca te voy a mandar songs que tengan así cosas raras, ¿oíste? O palabras así que no, nada que ver, no. Pero ahorita lo que me interesa es que solo la cantes. Todavía no la traduzcas. Porque a veces, aunque sea YouTube, a veces no las traducen bien. Ajá, pero como iba leyendo, o sea, cada palabra que entonaba, yo la iba leyendo, pues, o sea, cómo se escribe, cómo se va pronunciando. Ah, esa es, ¿cómo te puedes decir? Esas son lyrics. Pero te voy a mandar una en especial para que les ayude. Porque esta es, hay unas que son, que tú repites como los párrafos unas tres veces. Y eso te ayuda todavía a que te quede más. Aparte de la pronunciation, ¿verdad? Ya teacher, y en mi caso creo que le comenté de que, o sea, me cuesta entender, o sea, voy así como despacio, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso es normal o, sí. O para quien es diferente. Primero es normal. Es que en el caso de mi esposo, él entendía rápido la pronunciación, cero, ¿verdad? Pero sí entendía. Y yo, nada, o sea, así despacito tengo que ir. Fíjate que primero es un proceso normal, porque como no es tu idioma, y qué ganas que lo hablaras todo el tiempo, vean. Pero también no todos aprendemos de la misma forma y al mismo ritmo. Ajá. Algunos tenemos una habilidad auditiva, al otro una habilidad retentiva, a otros nos cuesta más el listening, el speaking, el reading. Entonces, cada quien tiene como su punto fuerte y su punto débil, si quieres decirlo de esa manera. Entonces, la punto débil es donde tenés que echarle más ganas. Pero en algún momento eso va cambiando. Sí, sí, con el tiempo, claro. Si tú te fijas, desde que empezaste inglés hasta ahorita, aunque no lo notas, has hecho un improvement. ¿He hecho? Un improvement, es decir, una mejora. Improvement. Ajá.
desde que aprendiste hasta ahorita. Tal vez no lo hayas notado, pero lo has hecho. Porque tu cerebro ya está... Sí, porque en el caso de la plataforma, como ahí una media explicación, ¿verdad? Y ponerse a hacer los ejercicios, ahí como ahorita que estaba viendo la plataforma, la 4, por ejemplo, ahí le dice la frecuencia más el verbo, más el complemento, o sea, ya como que empezar a conocer la parte de cómo formular una oración, y eso quizás antes, o sea, nada que ver, ¿verdad? Exacto. Entonces sí, en esa parte sí siento de que lo voy comprendiendo más, aunque aún el oído pues no lo he como desarrollado. Claro, yo sé, por eso les estoy mandando eso, no crean que es por una razón, no es para que la pasen chivo, conocida, porque hay una música que es bien chévere, pero al mismo tiempo para que se vayan adecuando su oído, porque el inglés, ustedes tienen que empaparse de la cultura, eso tiene que ver artículos, eso tiene que ver noticias, eso tiene que ver música, tiene que ver un montón de factores. Ya le puedo dar otro link para que vean, mira, mira, qué chivo, hay unas que son bien chéveres. Okay. Yo tengo mis links, no crean. Pues sí, para que les ayude también, poco a poco van a ir mejorando y van a ir desarrollando. Es como cuando tú vas al gimnasio y quieres tener músculos, si tú quieres sí, tener claro. músculos rápidos, te tomas unas proteínas que no son muy saludables, ¿verdad? Pero a medida que tú vas constante, con disciplina, entrenamiento y dieta, poco a poco vas a ir desarrollando el músculo. Entonces es igual en el inglés, ¿verdad? Solo que tienes que ser constante. Así que yo les recomiendo algo. Cuando ustedes puedan hablar inglés con quien quieran hablar inglés, háganlo. No importa que digan las cosas mal, tal vez no importa que no que hablen Spanglish, no importa. Pero traten de usar el inglés lo más que puedan. Y poco a poco ya van a ver que les va a ir ayudando y les va a ir calando poco a poquito. O sea, sí, bien, no se vayan a poner ahí en el bus así para todos pretenciosos, ya, para que los escuchen. No, tampoco, no se trata de eso. No trata de sentirse así, uff, la mamá de Tarzán y los pollitos. Pero sí, con personas que sepan un poquito más inglés que ustedes, que estén aprendiendo igual que ustedes, practiquen. Entre ustedes se apoyen. Entre ustedes también se corrigen. Dígame, David. ¿Qué do you say, presumido? Ah, selfish. I don't listen. Repeat, please. Selfish. Selfish. Thank you. You're welcome. No es por ti, no te estoy diciendo nada. Es conocimiento a nivel general. Muy bien, chicos. Ya que ustedes ya estuvieron un poco acerca de los jobs y todo, fíjense que hoy vamos a hacer una modalidad diferente. Pero antes de hacer la modalidad diferente, les voy a mandar algo por WhatsApp. Y es precisamente como... Se podría decir que en una autoencuesta. Fíjense que la pregunta es, do you want to? ¿Te gustaría? Y ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 preguntas. Bueno, no preguntas, sino que como información acerca del tipo de trabajo que te gustaría hacer. Y lo único que tú tienes que hacer es poner un simple sí o un simple no. Entonces, se le lo voy a mandar para que ustedes lo chequen, para que ustedes, por ejemplo, lo visualicen. Unos 5 minutitos nada más les vamos a dar. Y después los voy a poner en grupos para que ustedes vean si, por ejemplo, lo que ustedes contestaron se parece a lo que su compañero contestó o es totalmente diferente el punto. Pero antes de eso, vamos a compartir un poco lo que les voy a mandar, porque yo necesito que ustedes, por ejemplo, vean acá palabras. Palabras o expresiones que tal vez no han escuchado nunca y quieren saber de qué le está preguntando. Bueno, ustedes ya saben primeramente que nada, que significa talk to people, ¿verdad? Ustedes ya saben. ¿Qué significa talk to people? Hablar con personas. Hablar con personas, hablar con la gente. Muy bien. Help people. Ayudar. Ayudar a las personas. Work from 9 to 5. Trabajar desde las 9. Perfecto. Use a computer. Usar computador. Use English. Okay. Work at home.
Trabajar en casa. Work outdoors. Trabajar fuera de casa. Work in an office. Trabajar en una oficina. Perform in front of the people. Como desarrollarse o enfrente de las personas. Así como, por ejemplo, un exponente, vaya, por ejemplo, ¿verdad? Que tiene como que estar cabal por ahí. Y on TV. En la televisión. Travel. Manejar. Viajar. Exacto. Work with a team. Trabajo en equipo. Wear a suit. Usar uniforme. Usar uniforme o traje, vea, dependiendo. Wear blue jeans. Usar jeans. Y have an exciting job. Tener un trabajo emocionante. Have a relaxing job. Hacer un trabajo relajante. Vaya, perfecto. Entonces ya ven que sí, ustedes ya ven. Miren, tienen bastante vocabulario. Ya ven que sí ya le pueden hacer, yo les dije. Vale. Entonces, eso se lo voy a dar ahorita a ustedes. Quiero que lo hagan a nivel personal. Les voy a dar unos 3 minutos, yo creo que está mucho. No, vaya, unos 2 les voy a dar. Del planeta. Y después del planeta, Claudita, ahí tengo a la Claudita. Entonces, después vamos a venir todos juntos. Y entonces, vamos a ver cómo en pareja lo podemos discutir, ¿verdad? Para ir comprendiendo más y para ir comprendiendo más a los compañeros. ¿Les parece? Sí, si no les parece, sí, señor. Ah, mentira. Vaya. Perfecto, chicos. Entonces, yo ahorita les mando por WhatsApp. Solo me dicen si de casualidad ya lo escucharon o ya lo tienen. Espérenme, ahorita les voy a mandar. Vaya, ya les llegó. ¿Les llegó? Do you have it? Yes. Yes? Ok, cool. Entonces, porfa, trabaje ahorita de individual. Les doy 3 minutos a lo mucho. Bueno, tal vez no me estoy bañando. Si me dicen que te la hago. Está bañándose. Bueno, está bien. Hasta ahorita. Mentira. Vaya. Ay, que no me dejan de hablar. Ajá, son las 9:27. A las 9:30 regresamos, ¿les parece? Va, pues, contestar solo, yes or no. Solo usted, sí, solo usted sí o no, Carlito. Eso es todo lo que necesito. Ok. Perfecto, vale. Entonces volvemos en 3 minutos. Talk to the people. Yes. Igual, ahí como le mencioné, ¿verdad? Solamente con la documentación para estarle justificando todos esos tiempos. Y sí, no hay problema, está bueno que se cuide. Créanme que esta ola de COVID está horrible. De hecho, no le había mencionado, o sea, no lo había estado mencionando, pero no ha dado COVID al niño, está mal. Ya lleva varios días así con fiebre. Pero esa fiebre de 38.5 grados, pues nada menos ayer, no tuvo fiebre todo el día, toda la noche, gracias a Dios, hoy toda la mañana tampoco, pero ya en la tarde, como a eso de las 2:30, me le ha entrado una fiebre que no la logramos bajar de 38, y así estamos con baños húmedos. Y como venimos en tratamiento desde el jueves, viernes pasado, ya ahorita. Hello.
Y después, finish. Yes. Finish. Más le vale, pues. Vaya. Son 18. Amigo, no. No, no me lo manden todavía. Don't worry. Ay, no, porque yo ya lo mandé. Lo elimino. Sí, eliminarlo, hombre. Va, okay. Está Ruti. No te he dicho que lo mandé. No, tranqui, Ruti. Vaya, ahorita somos 10, son 18, porque conmigo son 19 y yo no cuento. Entonces, lo que voy a hacer es crearles los breakout rooms. Serían, si son 18, ¿cuántos son? ¿Cuántos grupos? Ah, serían 9 grupos de 2, sí. 2 por 9, 18, ¿verdad? Sí, en pareja. Exactamente, en parejas. Entonces, a ver quién lo voy a designar yo. Vamos a ver. Vaya, el don Alejandro. Se va a ir, ¿con quién se va a ir Alejandro? Vamos a ver aquí con quién, vaya, con Raulito, va. De allí, vamos a ver, Carlitos, me lo voy a poner con la Claudia, va. Carmencita, me lo voy a poner con Jennifer. A ver, David. Me lo voy a poner. ¿Con quién me lo voy a poner? A ver, el David. Con la Joanita. A ver. Eneida me lo voy a poner con Lianita. A ver, ¿quién más? Mervin me lo voy a poner con Zule. A ver. Odi me voy a poner con Ruti. Sandrita me voy a poner con Verónica. Y por último, Judy y Virgie. Démosle pues. Tienen exactamente 5 minutos. Para preguntarle a su compañero.
Vaya, acepta la invitation. ¿Quién no está en el room? Vamos a ver. Ay, Jaycee, pero es que Jaycee voy a entrar hasta última hora. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en el último. Demo, ya estuvo. Va, acepten la invitation, porfa, chiquillos. Me falta que acepte Carlito, Yuri, Odi, muy bien, Verónica, Jaycee. Este es Jaycee. Hola, Jaycee. Estoy un poco indispuesto, Tichi. He entrado más como oyente, he estado un poco enfermo. Ay, mi muchachito, va, tú tranquilo, tú entra al breakout room, aunque no hables mucho, no te preocupes. Pero no estoy en pareja. Ah, no estás en pareja, déjame ver. No, pregunto. Quiero ver, ¿cómo no estás con Virgie y con Yuri? Va, el problema es que no le puse atención en una parte porque me tuve que levantar, entonces no sé qué están haciendo. Ah, no te preocupes, ahí te van a decir ellos, tú tranqui. Yo igual voy a ingresar al grupo, pero igual también estoy un poco indispuesta y no escuché muy bien el ejercicio. Igual siempre me voy a unir. Creo que también estoy en el grupo de él. Sí, ahí estás, tranqui, ya te puedo. Ya me conecto. Sí, ahí está bien, chicos. Cualquier cosa, ahí estamos, Bergy. Ahí estamos, pero ya voy a enviar otra vez la invitación. Porque ya estuvo. No... Ahí estoy, ok. Sí. Ok. Y todavía no, y me contás, ¿viste? La otra decía que trabajar de 9 a 5. Trabajar de 9 a 5. Pero necesito que lo pronuncie. Work from... Por ejemplo, do you want to work from 9 to 5, por ejemplo. Eso, quiero ir. Okay. Detrás nada del español. Nel Marvin, ¿cuál zapato en bicicleta? Oigan, eso es lo que quiero que hagan. Do you work for not too okay. far? Do you want to do like this? Eso necesito. Oírlos. Ok. Entonces, vale. Desde el principio. Ajá, sí, from the beginning, baby, dele. Empiezas tú, Solenario. ¿Hola? Empiezas tú o yo. Vaya, voy a iniciar. Do you want to talk to the people? Yes. Ok. Do you want to be... Yeah. Do you want to be? Do you want to be on TV? No. No. Do you want to travel? No. No. No, hombre, deja también a Raulito. Hola, no, dice Raulito. Raulito, decí yes alguna, hombre. ¿Cómo no? Ah, vaya, pues, está bueno, pues. Dígale, pues. Do you want to work with? Yes, I like. Do you want to work up in an office? Yes, I like. Do you want to perform in front of people? Yes. No te oigo convencido. So, más o menos. So. Do you want? Yeah. Wow. El tiempo de la puerta. Yes. Do you want to help people? Help people? Yes, también. Yes. And do you want to work from usar uniforme? Yes. Okay. Do you want to wear blue jeans? Usar jeans? Yeah. Sí, yes. Okay. Do you want to have an exciting job? Un trabajo emocionante? Yes. Se me pueden caer los zapatos. Okay. Do you want to have a relaxing job? Yes. Un trabajo tranquilo. Ay, no. Relajado. No, nada que ver. Okay. Pues, pues sí, yes. Esas son todas. Pero no sé si nos tenemos que meter.
nos tenemos que meter y después ¡pum! Otra vez. Está bien. Aquí están ya, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué tal les fue? How was it? Bien, bien. Was it good? Las completamos todas, sí. Sí, sí, lo escuché. Ok. Bárbaro, lo felicito. Solo que vi que a Odi no le llega un relaxing job, ¿verdad? Sí. No, eso no. No, no duerme. ¿Verdad que sí? No te gusta relaxing jobs. A mí sí, fíjate. Bueno, depende, porque hay uno que te da un sueño. Sí, exacto. Uh-huh. Yo prefiero uno que me tenga... Sí, vea. Sí, teacher, en una me dijo ella que en el inglés, use English, uh-huh. me dijo que es poco. Entonces, no sé si está correcto, little. A little bit. Little. A little, little. ¿Qué sería entonces? Sería a little bit, un poquito, a little bit. A little bit. Mm-hmm. A little bit. A little bit. Bit sería, a little bit. Ajá. Bit sería B-I-T. B for boy, I a for indigo, bit. And T for tango. Mm-hmm. A little bit. A little bit. Mm-hmm. Exacto. Y es little, ¿verdad? Mm-hmm. Sería okay. Little, un poquito. Ajá, okay. Ah, ok. ¿Y el bit qué significa? Es como para enfatizar, decir un poquitío, va. Ah, ok. Mm-hmm. Es para enfatizar. ¿Mm? Es como si tú dices, por ejemplo, puedes enfatizar como lo que estábamos diciendo al principio, que voy a llegar un poquito tarde. Ajá. Okay. A little bit late. ¿Sí? Oh, el bit okay. Es como, qué chito tarde, pues voy a llegar, va. Por enfatizar. Muy bien. ¿Qué tal les fue, chiquillos? How was it? Yo estuve yo sola. No te creo, y que nunca entró nadie, vos. No. Qué barbaridad. O sea que Georgie hizo un Shakespeare, un monólogo. To be or not to be. That's the question. ¿Verdad? Bueno, Georgie, qué mala onda, porque yo sí te puse a tu compañero, pero no entró, ¿verdad? No. Ay, pero no te preocupes, que por lo menos lo practicaste. Ya te lo vamos a poner, vamos a ver. Aparte de Georgie, ¿quién más estuvo solo? Nadie. No. No, bye, por lo menos. Porque la pobre Georgie solo ella. Pero no te preocupes, Georgie. Ya vamos a poner en práctica lo que aprendiste. Ajá. Que, chicos, a los que estuvieron con sus compañeros, ¿quiénes tuvieron puntos en común y quiénes no tuvieron puntos en común? Sí, uno a la vez. No se me emocione. Yo solamente quiero uno algunas a la vez. Algunas cosas porque yo no logré. No logré preguntarle. No lograste preguntarle. Pero algunas sí y otras no. Casi todas. En mi caso solo 3 de diferencia. Solo 3 de diferencia, Carmenita. Ah, perfecto. Sí. Muy bien. Fíjense, chicos, con que... Con Ivana tuvimos bastante similitud también. Verdad, con la Joa, ya viste. Y fue de chiriponazo que te puse. Baby. Muy bien, tiene varias cosas en común. Hay unos que tenemos casi los mismos cursos al trabajar, ver. Hay unos que no, definitivamente. Uh-huh. Pues fíjense que hoy... vamos a trabajar un aspecto que casi no hemos trabajado, pero que es muy importante, y va a ser lo que es el reading, la lectura. Uh-huh. Vamos a trabajar el reading comprehension, que es la comprensión escrita, y a la vez vamos a trabajar la pronunciation cuando vamos, por ejemplo, leyendo. ¿Sí? Un párrafo. Vamos a trabajar mucho el reading. Porque a veces se han fijado que alguien lee y uno le pregunta y no le puede contestar porque no se concentró en lo que estaba leyendo. ¿Se han fijado? Uh-huh. O sea, puede ser lectura comprensiva. Podemos estar ya viejo y todo. Leíste y mira y tal cosa que no entendí, fíjate. Ah, no. ¿Saben por qué vamos a enfatizar eso bastante? Uh-huh. Ahorita no lo van a hacer. De hecho, les falta para hacer ustedes ese tipo de examen, el POIC y el TOEFL. Pero, falta, pero desde ya tienen que aprender ustedes a desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Bueno, en el TOEIC solamente se ven 2 aspectos, el listening y el reading. En el TOEFL se ven los 4. Pero lo que quiero es que ustedes empiecen a desarrollar desde ya, porque el TOEIC hace artículos como lo que vamos a ver ahorita, artículos sencillos de la vida cotidiana. Como por ejemplo trabajo,
ir a ver a un museo, el zoológico, cosas así. Pero lo que pasa con el toy es que ustedes tienen tiempo para desarrollar esa sección. Y a veces son 4 o 5 artículos. Y cada artículo tiene 20 preguntas. Y como usted tiene tiempo, usted no tiene tiempo de estar velar preguntas. Y usted dice, chipa, ¿dónde fue que encontré la respuesta? Usted no tiene tiempo de eso. Porque si usted se busca la respuesta, usted ni siquiera llega al segundo artículo cuando ya terminó el tiempo. ¿Qué? Sí. El TOEIC dura aproximadamente 1 hora y media. El TOEFL dura 4 horas. Usted sale que hasta con derrame facial ahí, porque entra a las 7 de la mañana y sale a la 1. Pero lo que yo digo, sí, en serio. Pero y ya los artículos son más académicos, son astrológicos, de bioquímica, de biología, de derecho, etc. Entonces usted tiene que aprender a desarrollar esa habilidad desde ahorita con artículos sencillos, para que usted poco a poco vaya viendo esa habilidad, porque usted tiene que desarrollar no solamente la lectura comprensiva, sino trucos para aprender a hallar la respuesta rápido. Por ejemplo, aprender a cómo scamming, qué es skimming, que son dos cosas muy diferentes en el reading. Entonces, a veces usted lee y usted no va a entender todo el vocabulario, ¿verdad? Pero no por eso se va a detener, sino que cómo aprender a poder entender, por ejemplo, a grosso modo lo que habla el párrafo, aunque usted no entienda, por ejemplo, 4 o 5 palabras del párrafo, pero que eso no haga que usted retroceda y usted dice, ¿y entonces qué significaba eso? Ya perdió tiempo. Y cuando usted vuelve otra vez a leer, ya ni siquiera sabe por dónde andaba en la lectura, se perdió. Vaya, yo tengo una consulta ahí, teacher. Dígame, señor. Y en ese aspecto sí tiene razón, porque, bueno, por lo menos yo me acuerdo cuando yo fui a Convergence, uh-huh. Y ahí de un solo, te habla en inglés así, digamos que, ¿what? Sí. Uh-huh. Ahí no hay edad, solo una le contesté, pero después me dijo, eran 3 preguntas que me hizo, y las otras 2 sí ya no pude, me dijo, siga repasándome, y después viene. Exacto, porque por eso es que tenemos que desarrollar esa habilidad. Y eso se desarrolla con el tiempo y con los ejercicios. Entonces, eso poco a poco lo vamos a ir desarrollando. El hecho de que tú no conozcas una palabra en el párrafo no te tiene que detener. Pero eso es aprendido. No crean que leer es leer por leer. Tanto en español como en inglés es otra vaina. Dígame, Leonita. ¿Y no hay como una guía o algo como para estudiar antes de hacer un examen específico? Sí, de hecho sí. Se recomienda antes del TOEIC hay como un entrenamiento de 1 mes. Uh-huh. Tomas el entrenamiento y después haces el examen. En el caso del TOEFL, el entrenamiento son 3 meses antes. Uh-huh. Si te avientas de un solo, puedes tú hacer el examen, ¿verdad? Chivísimo. Pero yo siempre te recomiendo que hagas el training, porque siempre te van a dar tips y técnicas para que puedas hacerlo bien. Dime, Marvin o Jaycee. En este caso, vaya, al menos, bueno, estamos hablando más que del consultor, ¿verdad? Yeah. Pero para el área de informática cambiaría un poco por la cuestión de palabras o cuestiones que se pueden ver. La mayoría de libros de informático y formación vienen en inglés. Como a veces, al menos nosotros manejamos bastante lo que son los componentes, la mayormente inglés. Sí. Pero entonces tenemos que repasar un poco más. Sí. Bueno, al menos mi área tendría que repasar un poco más sobre eso. Uh-huh. Es correcto, porque ustedes tienen lenguaje muy técnico. Uh-huh. Exacto. De hecho, en el TOEFL tú ves eso. Por eso es el training, porque ves cosas de diferentes campos del conocimiento. También en el TOEIC, también lo ves. Pero el TOEIC es más a nivel general, donde como tácticas. Tácticas para poder ir rápido o aprender rápido y tácticas para poner a leer bien. Dime, David. Ah, no, no fue. ¿Qué pasa? Que era David, perdón. Y dice David, ¿qué? Yo no fui teacher. ¿Qué es esto?
Vaya, chicos, les voy ahorita a compartir mi queridísimo cuaderno o libro. Miren, fíjense que el artículo se llama Jobs Profiles. Profiles es como podría decir el perfil idóneo para ese tipo de trabajo. Vean, ahorita vamos a aprender algo. Solamente quiero que lean el encabezado de los cuatro artículos, los cuatro pedacitos que vamos a leer. Solamente quiero que lean las letras amarillas. ¿Ya lo leyeron? Les doy tiempo, un minuto, nomás. Vaya, de estas cuatro, ¿cuál trabajo, which job or jobs, look interesting? ¿Cuál de estos trabajos se ve o trabajos? Interesante. Interesante. ¿En why? ¿Por qué? El baker. Muy bien. Baker. ¿Qué baker. Más? Baker. Solo el baker. Video game designer. Muy bien. Le llega el wedding planner y al do groomer no le llega. Dog groomer. Yes. En otra palabra, dog el estilista canino. Vaya. Richard, what is the meaning of dog groomer? Estilista canino. El groomer es el que le quita las uñitas, le corta el pelo, le pone el moñito, o la corbatica. Bien bello. Y te tienen que usar los animalitos. Vaya. Si ustedes se fijan ahorita, según lo que ustedes ven en estas cuatro imágenes, más el título, obviamente, ¿de qué trata este artículo? What is our article about? Perfil de trabajo. Ajá. ¿Cómo se dice tipo de trabajo? Type of jobs. Pero más específicamente, jobs profiles. En otras palabras, ¿qué tiene que tener esa persona para encajar en ese tipo de profesión? Vaya, chicos. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Vaya, alguien me va a ayudar. Yo voy a ir diciendo quién va siguiendo en la lectura, ¿les parece? Aquí vamos a ver, varios vamos a leer. Y no me voy a enfatizar en corregirles la pronunciación. Ahorita no. Lo que necesito es que vayamos como calentando motores, por decir así. Vaya, ¿quién quiero que me empiece leyendo? Gracias, Zule. Empezame leyendo este, por favor. Yo. Zule, dale. Ajá, dale tú. No, Zule. Zule, pero leí. Ok. Dale. Dot Goomer sería. Usted dele, yo no le voy a corregir nada. Ok. Lords of Marco Mendes. Friends walk on four leaves. Hasta ahí. Okay. Vaya. Joana, seguí. He made this foreign friend beautiful. Ajá. Continúa, por favor, Odi. Dale. Hoy recibí Marco is a professional dog groomer. Ajá, y para ahí, para. No, para ahí. No, espérate, no te me ajolotes. Muy bien, vaya. Claudi, seguí. Teacher, ¿puedo hacer un poquito de zoom? No les creo que están así medio fritas. He likes his job a lot because it's never boring. Ajá, hasta ahí, muy bien. Seguí, Eneida. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde está marcado? Aquí. Few lines, ¿sí? Hasta donde dice each. ¿A dónde dice each? Is each dog has a personality. Continúa. What's his favorite piece of dog? His nose tagging. Ajá, muy bien. Ahorita no les voy a corregir pronunciation. Okay. Pero necesito que me digan.
de los que leyeron, ¿qué entendieron de este perfil de trabajo? Yo entendí que a él le gusta mucho el trabajo, no es aburrido. Muy bien, perfecto. ¿Qué más? Y que es amigo de los animales. ¿Ah? ¿Sus clientes quiénes son? Son los perritos. ¿Y será que todos tienen la misma personalidad? No, todos tienen diferente personalidad. ¿A él nos dijo qué tipo de perro le gustaba? ¿O no? Sí, dice. Sí. Pues no, no dice. No. Ay, chambroso. Solo que le gusta su trabajo, porque no. Ah, ¿verdad? Exacto, muy bien. Vamos al siguiente, al wedding planning. A ver, Berito, Stephanie Castro Rivera, empieza tú. Ahí te digo cuando termines. Empieza donde dice Laila. Okay. Laila Martinez goes tonight a restaurant. Eat meat and listen to band. I get paid for it. Hasta ahí, Laila, hasta ahí no te mejor lo test. Vaya. Leanita, seguí. Laila. Laila is a wedding planner. She chooses the place, the food, and the music for people's weddings. It's stressful because everything needs to be perfect. Muy bien, te felicito. Vaya, chicas. De las dos chamacas que leyeron, ¿qué entendieron de este job profile? ¿Qué les gusta understand? Ir a los restaurantes? A restaurantes bonitos. Le gustan las bandas y pagan por ello, vea. Qué chivo. ¿Cuál es el trabajo de ella? Exactamente. ¿Será que ese trabajo es tranquilo? Es estresante. No. ¿Por qué es estresante? Necesita que todo tiene que estar perfecto. Lineando los clientes. Exacto, si no. Y acuérdate que hay clientes que son bien exigentes. Muy bien. Vale. Vamos al video game designer. Vaya, Ale, empieza a leer vos, please. Video game designer. Uh-huh. Al Garner has his dream job. Uh-huh. He plays video games all day long. Uh-huh. Al is a game designer for a large video games company. Uh-huh. He makes the new games, then test them. Mm-hmm. This always existing. Exciting. And the almost always wins. Muy bien. Te pregunto, ¿qué entendiste de este job profile? What did you understand? Bueno, que a él le gusta bastante los videojuegos y que él tiene una compañía de videojuegos. Ajá. ¿Él tiene una compañía o hace algo en la compañía? Las dos cosas. ¿Seguro? Él desempeña. ¿Qué desempeña? Videos, de juegos. Videos. Exacto. Es su el juego su trabajo de sueño, el trabajo de sueño. Exacto. Hace nuevos videojuegos y además, ¿qué hace? Test. ¿Sabe qué es test? Se evalúa. No. Los prueba, pues. Los juega en equipo. Ajá, exacto. Juega y se ve en equipo. Eso, muy bien. Siempre bien emocionante, dice. Sí, la verdad que sí. Bien chivo, vea. Y siempre gana. Que te paguen por jugar. Qué chivo, ¿eh? No te duermas. Vaya, David, te toca a ti. Empezamos con Watanabe. Cállate, Ale. Deja de concentrarnos. Kuko Watanabe has a sweet life. Oh. She makes bread cookies
and cakes in her neighborhood. Hasta ahí. Hasta ahí. With the neighbor bakery. Muy bien. Judy, te toca. Me dice Junko. John really, I like her job. Her salad is great. But the customer love her cakes and cookies. So she's happy. Very good. Good try. Te felicito por tratar. Muy bien. Ahorita no les voy a corregir nada. Hasta mañana vamos a tirar a matar. No mentira. Muy bien. Vaya, chicos. De lo que David y Judy pudieron leer. Dice que esta muchacha tiene una vida dulce, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Junko? Galletas. Neighborhood es vecindario. 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 O sea que ella tiene la pastelería en el vecindario, correcto. Es decir, ella gana mucha plata. Sí. ¿Seguro? Salario bueno. No, salary is great. No es tan bueno. Su salario no es tan bueno. Pero ¿qué es lo que ella le gusta? Ama hacer galletas. Es dominio customers. Y ella es muy feliz. Son clientes. Los clientes aman sus pasteles y sus galletas. Y ella es muy feliz. ¿Quién dijo sushi? ¡Qué barbaridad! ¿Ves que la teacher está con hambre o qué? Mira, Ale, antes de que terminemos, vos tenías una pregunta, creo, en el wedding planner. ¿Cuál era? No, lo que pasa es que aquí tengo varias de las preguntas, de las palabras que no entiendo. Por ejemplo, what is the meaning of lots? ¿Dónde está? En el one. ¿En este? No, en el primero. Otro. Ah, en el primero. Ay, voy, permítame de reír. Ya sé lo que quieres hacer. Ajá. What is the meaning of lots? Muchos de los amigos. De Marco caminan en cuatro partes. Cuatro partes. What is the meaning of furry? ¿Dónde? Furry. And it makes this furry. Furry friend. And the second line. Ajá. Yes. Furry friend's beautiful. Ajá. ¿Qué será furry si estamos hablando de perritos? Furry. Amigos. Rabiosos. Ajá. Peludos. Ajá. Sucio. Podría ser, podría ser. Listo. He makes his beautiful. No. Allá aquí. Sus amigos peludos hermosos. Uy, mamá, ni que no voy a tardar. Sí. Sus peluditos hermosos. Ajá, exacto. Como peluditos, correcto. Exactamente. Como peluditos. Peluditos, amigos. Exacto. El peludito cuadrúpedo. Los hacen peludos. Muy bien, ¿qué más? What is the meaning of legs? Legs son piernas. Legs son piernas. Yes. ¿Qué más? What is the meaning of legs? Piernas. Piernas. O patitas, pues. What is the meaning of ears? And number two, and Lila Marx. Déjame ver. Lila Martin. Yes. ¿Dónde está? She chooses. ¿Cuál es? She chooses. Chooses es selecciona o escoge. Y selecciona las piezas. Ajá. Selecciona los lugares, la comida y la música para las personas en la boda. Chooses a seleccionar. Ok, en el number three. Ajá. Ajá.
Number three. What is the meaning of long? Long. Ah, all day long, todo el día. Long. Todo el día, all day long, todo el día. En otras palabras, todo el día paso jugando videojuegos. Qué chivo, ¿verdad? Mm. Así pues sí. Vaya, ya no le voy a contestar al Ale más vocabulary. Ahí está, solamente. Vaya, pues, al fin, no, mentira. No, pero tenía como otras cuatro, otras cinco, pero dele, siga. No, ¿sabes qué? Mañana vamos a volver a ver este artículo. Vamos a mejorar la pronunciación en algunas palabras. Vamos a mejorar la velocidad con que leemos, porque después les voy a hacer unas preguntas bien específicas del artículo. Vamos a empezar a desarrollar eso que ya les dije. Yo sé que por el Ale nos pasamos del tiempo, no mentira. Porque Yuri ya no aguanta y el David está a la par, solo la camera. Vaya pues, chicos. Bye, teacher. Bye-bye. Have a nice night. Take care. Bye-bye.